Los maestros jugando, bailando y cantando también estamos enseñando. Los reglamentos establecidos en las convocatorias de la jornada cultural, deportiva y pedagógica del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección 1 en pos de la victoria o por lo contrario aceptar con gallardía la derrota dentro del marco de respeto que debemos a nuestros compañeros y semejante. ¡Sí juramos! Entendiendo que la mayor herencia que le podemos dejar al Aguascalientes de los próximos 50 años, sin duda, es la educación y la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. 12 horas con 13 minutos de hoy, martes 9 de mayo del 2017, declaro formalmente inaugurada la jornada cultural, deportiva y pedagógica de los festejos del Día del Maestro 2017. Confiado estoy en que todas las actividades que se llevarán a cabo traerán consigo óptimos beneficios y una gran experiencia para sus participantes, destacando en todo el potencial con el que cuentan los maestros de Aguascalientes. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias.